Solsticio de invierno. En el día del solsticio de invierno del hemisferio norte, el sol brilla directamente sobre el trópico de Capricornio. Es la noche más larga y el día más corto del año. En este día se inicia también la época más fría, conocida popularmente en China como Xu Yu, o la cuenta de nueve. Nueve periodos helados de 9 días cada uno. Esta época es la más indicada para tomar tónicos de la MTC para prevenir enfermedades. Es el momento en que el Qi Jin ha llegado a su máximo y empieza a retroceder, mientras que el Qi Yang renace poco a poco. En este momento el cuerpo humano absorbe y aprovecha mejor que nunca la nutrición de estos alimentos tónicos. La forma de Dou Jin para este periodo se centra en el meridiano tendino muscular Shao Jin del pie, riñón, que empieza por debajo del dedo meñique del pie y se extiende en el diagonal por debajo de la planta del pie hacia la parte interna del talón. Sube por la parte interna posterior de la pierna hasta el perineo y continúa siguiendo la columna vertebral hasta la base del cráneo. Al inspirar levantamos las manos por los lados hasta la cabeza. Al expirar, las bajamos por delante encerrando el pulgar dentro del puño. Nos inclinamos hacia adelante y ponemos los puños sobre la parte externa de las rodillas. Al inspirar, apretamos los puños hacia las rodillas, contraemos los glúteos y el perineo y arqueamos las plantas del pie, estimulando así el meridiano tendino muscular Shao Jin del pie. Al expirar, relajamos y recentramos el cuerpo. Podemos repetir el ejercicio varias veces según nuestras condiciones. El solsticio de invierno es uno de los 8 momentos clave que definen las 4 estaciones según la tradición china. Este día se celebra comiendo raviolis chinos en el norte del país, mientras que en el sur es típica la sopa dulce de bolitas rellenas, cuya forma circular representa la reunión familiar.